¿A qué huele John Cusack? Es que hay cineastas que dicen que ya no hay muchas historias en largo a contar. O sea, que se han hecho demasiadas películas largas. Entonces, ahora nuestra generación realmente debe buscar cosas nuevas, ¿cierto? Y cosas cortas o de cualquier cosa, que sea publicidad, que sea empezar a distribuirla por internet. Entonces, ¿realmente hay que ir por ese camino o seguir por buscando historias que hacen una película? Yo no creo, no creo que nada esté en contra de nada. Creo que todo es compatible. O sea, tú puedes tener, si tú, te surge una historia y el formato natural es una película, haz una película. Si de repente lo que te sale es una especie de historia que debería contarse en 12 episodios de 50 minutos, como una primera temporada de HBO o algo así, haz una Biblia. No escribas todos los guiones porque te vas a volver loca escribiendo todas y tal. Pero dices, no, no, esto empezaría así, pasaría por tal, luego muere tal personaje y tal. Yo no creo que el formato sea una cosa realmente importante. Yo creo que lo que importa es crear contenido asumiendo que no vas a tener dinero para hacerlo. Es que es donde de repente estás ganando a todos los que no están haciéndolo porque creen que su obstáculo es que no tienen dinero para hacerlo. Es así de sencillo. Es una especie de selección natural. Quien hace algo, ha hecho algo. ¿Es bueno o malo? Dices, lo ha hecho. ¿Cuánta gente mejor que ese tío que lo ha hecho no cuenta porque no lo acabó haciendo? Es así de sencillo. Entonces yo puedo juzgar que un amigo me envíe un corto y que a mí no me guste, o que tal, o que no lo quiera pasar, o que no lo pueda recomendar. Pero es lo que tú dices, puedes hacer perfectamente un piloto para una serie web y que son piezas de 5 minutos. Por ejemplo, el otro día un amigo americano me pasó un proyecto en el que le estaba trabajando como montaje para que me dijera su opinión. Y era una es un texto, o sea, es un YouTube en el que pone Vanessa ha conocido a Josh a través de unos amigos comunes que al enterarse de que habían dejado dos relaciones que se conociesen por Skype. Ella vive en Nueva York y tal, en negro, en mi puta vida. Y dura 8 minutos, 12 minutos. Estuvo en el festival de Sundance y es básicamente la relación de un tipo con su ordenador, cómo lidia con una pareja y cómo empieza a anticiparse el conflicto de que posiblemente ella esté planteándose que esa relación a distancia pues que no le compensa. Él se anticipa el conflicto, cree que es que de repente probablemente ya haya conocido a alguien, empieza a mirar su Facebook, cambia su estado, tal, tal, tal. Y es brutal. Nos está contando una historia con cosas que todo el mundo sabe perfectamente de qué estamos hablando. Y lo han hecho de una manera en la que el coste es muy, muy... Es una captura de pantalla, realmente. Y a mí me emocionó. O sea, funcionó. Era cine. Era más cine, o era tan cine como, pues, no sé, Leones de Arabia, pero sin exagerar. Pero porque estaba funcionando. Lo que querían conseguir, lo estaban consiguiendo. Y cuando ves eso, ves que de repente no hay ninguna excusa. Porque no cuesta dinero. Y lo han conseguido hallar. Entonces, volviendo a cuando se había hablado de ya, pero si yo quiero hacerlo en cine. ¿Qué decías? Hazlo en cine. Ya, pues que entonces voy a perder dinero. Pierde dinero. Es que ya estarás ganando. En el momento en el que lo hagas, ¿qué más te da estar sin un duro si has hecho lo que querías? Y estabas lanzando al planeta Tierra como espermatozoide yendo a un óvulo, diciendo, es que, this is how I roll, esto es mi mierda, yo ruedo en cine, que te jodan. Pues claro, pues es, y te arruinas, pues claro, pero es que es lo que quieres hacer. Y si no lo haces, serás ese tío que se está quejando de, ya, pero es que el cine es tan caro. Bueno, pues tú sabrás, o ruedas en cine, o ruedas otra cosa, que no sea en cine. Pero es que es, de verdad, es que solo hay un camino, que es averiguar qué queréis hacer, y hacerlo. Totalmente. A ver, en mi caso ha sido muy sencillo. Hice un corto y salió bien. Podría haber salido mal. Podría haber estado trabajando 5 años en bares. Pero ese corto le gustó a un productor y me produjo mi primera peli de Verde. Así de sencillo, que esto es el productor de Blancanieves, Simón Corbenzana. Es un tío que es famoso por estar absolutamente como una puta cabra, por ser un tío pues, que se enamora de proyectos y lo hace. Se enamora de mí. Y luego tenemos nuestros momentos, evidentemente, de decir, pero bueno, es una peli. Pero la peli ya estaba hecha. Y le tengo mucho cariño a Ivonne porque me dio una primera oportunidad. Yo tenía 26 años y pensé que no tenía ningún sentido hacer algo sensato. Porque no tenía nada que perder, tenía 26 años. Y hice lo que creía que tenía que hacer. Me aprendí en tiempo real con Corey Feldman en el 87, en un hotel. Pues eso hice. Pero quiero decir que nadie me llamó, tal. No, es un tío que vio un corto, que está loco, que tal.
yo estoy loco, nos juntamos, tal. O sea, fue... No existe un análisis de prudencia, ¿entiendes? Existe un análisis de insisto, expresión. Yo, de repente, tengo una profesión que encaja con la expresión, pero es que tengo... Eso, por suerte. No tiene que ver con ni talento, ni con táctica. Simplemente mantener un... Sí que os puedo decir que gente de mi generación ha empezado en, por ejemplo, a compatibilizar en publicidad para hacer lo que ellos quieren hacer. Y por ahí les viene en publicidad, han entrado en un ritmo de vida, cuando la publicidad iba muy bien en los 90 y hasta el 2007, en el que ya de repente han tenido unos gastos, o se han casado, o tal, o han tenido propiedades y tal, y de repente cuando se les ha cortado eso, están como... No pueden decir que no a ciertas cosas y que no son las que les llenan. Eso es un campo. Yo personalmente, por mi rollo Jedi con el tema del cine, pues intento mantener un nivel bajo de gastos y pensar que celebrar si no estoy trabajando porque estoy escribiendo, porque es lo que nunca tengo tiempo para hacer. O sea, de repente pensar que estoy capitalizando el próximo paso. Entonces sí, hoy, mientras hablo con vosotros, se da por sentado que voy a hacer más pelis, que es una cosa que de vosotros no se espera probablemente, porque no habéis hecho algo. Yo me levanto cada día pensando, la gente cree que voy a hacer algo, digo, tío, este viento a favor lo voy a tener que... O sea, no lo puedo despreciar, porque cuando empecé no lo tenía. Pero dices, vale, eso es asumir que me voy a tener que sentar a generar algo, porque cuando lo enseñe pensarán que es mi próxima peli. ¿Entiendes? No que, ah, no, me han llamado para hacer este guión y tal, como Gran Piano. Pues que Gran Piano me lo ha producido un director de cine. O sea, Rodrigo Cortés, con el socio Adrián Guerra. No me lo ha producido alguien que cree, creemos a un buen director para esto. No, es un director que aprecia lo que yo hago y que él sabrá, porque si es una buena idea o no de business, llamar a un director como yo. ¿Entiendes? No, es una anécdota. Pero para mí, perfecto. Digo, mira, han percibido que he hecho una tercera peli, la han nominado, pues fantástico, me van a dejar hacer más. O sea, es como, es lo único que... Para mí, mi padre siempre me dice lo mismo. Dice, hijo mío, mientras te dejen hacer más pelis, todo está bien. Es lo único que le importa. No es que no tenga dinero, que tenga... No, es que hay una sensación de que él se dé por sentado que vas a hacer más pelis. Yo os digo que por mis santos cojones voy a hacer más pelis. Por mis huevos, aunque sea con un móvil. Y si es con un móvil, lucharé para que no sea como las pelis que se están haciendo con un móvil, que sea otro tipo. Pero el límite no será la pasta, será el concepto. Y sobre el concepto tengo toda una vida para averiguarlo. O sea, que no... Entiéndeme, es que no hay límites, de verdad. Es una... Yo creo que no tenéis ningún enemigo. Es que os podéis sacar la chuga en cualquier momento. La tecnología está a favor de eso. De que presumáis de... Pero tenéis que averiguar qué os flipa y qué os hace ser, pues, haciendo algo que nadie más está haciendo. Yo creo que esa es la... Es cierto que si aspiraseis a una profesión, tendrías que demostrar que eres capaz de hacer lo que otros están haciendo. Pero ese mundo yo creo que es... Ahí sí que estaríais gastando una energía absurda. Porque cuando intentas demostrar que puedes hacer algo en lo que no crees, solo para entrar en un sitio desde el que crees que acabarás pudiendo hacer lo que quieres, volviendo al tema de... Debería empezar, lo decías tú, ¿no? De empezar a trabajar de ayudante, no sé cuántos, y llegar a un sitio. Yo creo que eso, a día de hoy, se puede descartar perfectamente y saber que estás en lo cierto. Puedo estar equivocado, pero creo que no me equivoco. Porque conozco demasiados amigos que voy a ser ayudante de dirección para dirigir y han sido grandes ayudantes de dirección, pero no han dirigido nunca más. No, es que he descubierto que me gusta. Vale, has descubierto una vocación, fantástico. Bienvenido. O sea, ojalá todo el mundo que trabaja en su assignment es lo que les llena. Pero es que a esa persona le ha gustado eso. Pero es que hay gente que no, hay gente que le gusta dirigir y está como ayudante de dirección y dices, se ha dado cuenta que no puede decir que no se le llaman a la siguiente peli, porque es ingreso de dinero. De repente ser director, para hacer lo que tú quieres, pues es asumir que estás así. Entonces es un digno. Más preguntas. ¿Para ti el cine es más negocio o arte? Porque a mí me parece que últimamente todos nosotros, después de un par de clases de historia de cine, sí, vemos que el cine sí que se ha cambiado. No en casos de iluminación, aunque también, pero en plan de ideas, que ahora sí que de verdad hace falta tener ideas buenas, con mi compañera. ¿Y te has desesperado o todavía o has encontrado lo que estabas buscando en este sentido? Sí, bueno, volviendo al tema de profesión y expresión, yo creo que es lo mismo. O sea, el arte, arte es una palabra muy gorda, en castellano suena demasiado poderosa, como que es algo más elevado que algo pues, que tiene una explotación comercial y que tiene que es que el cine. Pero yo siempre creo que existe. A mí me motiva tanto ahora mismo desarrollar un material 100% expresivo, que es lo que... Por ejemplo, soy músico. Y cuando terminé Gran Piano tenía muchas ganas de hacer
tuve mucho que ver con la banda sonora a nivel de, porque claro, tenía que diseñarla de una manera, he hecho bandas sonoras de mis propias pelis y de otros. Crono Crímenes, por ejemplo, de Nacho Vigalondo, la banda sonora la hice yo. Pero en el caso de Crono Crímenes estaba Víctor Reyes y tal, pero claro, estás trabajando con un compositor y tenía que, ¿cómo le dice un músico a otro músico tal para que sea conveniente y explicarle que no, ya sé que no tiene sentido, pero esto va a servir para el plano? Y cuando terminé en abril de este año pasado, de repente me vi que tenía ideas acumuladas durante 2 años de musicales. Por un proyecto en plan, para que te hagas una idea, como Portishead, pero sin voz. O sea, música como muy cinematográfica, pero sin, que no eran canciones, era música. Elementos de orquesta, música electrónica, tal. Y me puse a trabajar en ello. Y descubrí que tenía un proyecto entero con un concepto y lo editaré dentro de, no sé, 3 meses o algo así. Ya está todo grabado, se está masterizando ahora. Y eso es expresión al 100%. No está pensado en el canjeo de dinero. Un mundo en el que la música no existe. O sea, es decir, que la gente escucha todo. Nadie paga por música, es muy complicado. Y sí, yo, mi respuesta a eso es, si arte es expresión sin remuneración, es perfectamente compatible con lo otro. Y luego, en el, por ejemplo, Gran Piano, que es o sea, es una especie de encargo, digo, vale, pues no voy a ser filmmaker, que es escribir y dirigir, no, no. Como director, que es lo que realmente me motiva, voy a llevar esta peli a un nivel muy bestia de dirección. Y eso es lo que me va a motivar. Entonces siempre creo que, mujer, yo podría haber dicho que no a Gran Piano, pero vi que había suficientes elementos que a mí me motivaban como director. Y siempre hay un punto para como juntar las dos cosas, ¿no? Es decir, de repente que es una película que está, por ejemplo, constituida con la preventa. La película se rodó porque ya se había prevendido. Había una confianza en Adrián Guerra y Rodrigo Cortés, que habían hecho Buried y Red Lights. Y ya la película, o sea, la película existía en un marco industrial. Había unos distribuidores que querían saber qué era lo próximo que hacía esta gente. Sabiendo eso, pues yo digo, bueno, pues dentro de eso voy a darles todo lo que pueda. Y ese todo lo que pueda, a mí me gusta pensar que es el final de la artesanía y el principio del arte. O sea, hay un punto ahí en el que puedes dar. Estoy muy orgulloso de cosas que he hecho en Gran Piano. Y siempre hay, siempre hay un margen para meter lo que tú quieres hacer sin desafiar tu ¿cómo decirlo? Pues la razón por la que te han llamado, ¿no? Es contar esa historia que, bueno, te puede llenar más o menos, pero siempre puedes encontrar tus ángulos. A mí me encanta, es que dirigir a secas creo que es mi vocación natural. Hacer cine o, entendido como yo, escribir mis como vidas y mis diálogos, me encanta, pero si lo veo como otra cosa. Dirigir en sí mismo es lo que siempre me ha fascinado desde pequeño. Me gusta ver películas con directores, no películas que son buenas, en las que el director no está diciendo especialmente nada. Entonces, he disfrutado mucho con Gran Piano. O sea, profesión y arte son perfectamente compatibles. O sea, Joe Dante cuando hizo Gremlins creo que hizo una pieza de arte. No es un trabajo de encargo. Es un encargo, pero yo veo Gremlins y no me puedo creer que exista esa peli. Es increíble. O sea, no sé, o Robert Zemeckis con Regreso al Futuro. O sea, es la primera vez. Esto está mucho mejor de lo que hacía falta. Que es uno de mis eslogans. Cuando algo está mejor que lo que hace falta, te sientes satisfecho. Ya puedes, venga, siguiente. Eso es una meta, ¿no? Pensar que has dado más de lo que te habían pedido, eso es muy guay. Más preguntas.